Bueno, dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal, así otras personas pueden acercarse a este conocimiento. ¿Cuál es el primer paso para sanar una relación que terminó, que finalizó? El primer paso es aceptar justamente que algo terminó, que es muy difícil, es el primer paso de la sanación. Yo quiero sacar a mi ex de mi mente, Rodrigo. Quiero sacar a mi ex de mi sistema energético, de mi vida. Quiero empezar de nuevo. Entonces hay que aceptar que algo terminó. Porque una parte de ti todavía tiene esperanza, una parte de ti todavía proyecta amor hacia esa persona, una parte de ti está llamando a esa persona. Hasta en el mundo de los sueños tú puedes estar llamando a esa persona. Mientras sigas llamando a esa persona, el proceso de sanación se va a extender en el tiempo, se puede bloquear o no va a comenzar. Porque si tú en este momento me consultas a mí, ¿no? O consultas un buen tarotista o una persona con experiencia y te dice, mira, tu ex no te ama más, se terminó. Ella está pensando en un nuevo camino y está enamorada de otro hombre. Se terminó. Si tú dices, no lo acepto, yo la amo, la voy a traer de vuelta, vas a bloquear completamente cualquier proceso de sanación. Porque, y por supuesto que si vos haces cualquier ritual, no te va a dar más resultado que bloquearte a ti mismo. Así hagas magia blanca o magia negra, o la magia que se te ocurra, te vas a bloquear. ¿Por qué me voy a bloquear, Rodrigo? Porque tú estás convocando a una persona que no quiere estar contigo, que no siente, que no ama, que está desconectada de ti y a su vez que está conectada a otro hombre, por ejemplo, en una relación de amor o a otra mujer. Esperemos que pase la moto. Entonces, el primer paso a la sanación es aceptar que algo terminó. No lo aceptamos porque el no aceptar a veces la realidad cuando es muy dolorosa es un mecanismo de defensa, es un mecanismo de la mente de defenderse, de estar en presencia de tanto dolor. Cuando hay mucho dolor la mente se bloquea y no te permite ver el dolor. Eso suele ocurrirnos mucho. Entonces la mente se bloquea y tú no puedes ver ni y aceptar que algo terminó. Entonces estás bloqueado, estás con una falta de paz, con angustia. Vos sabés la respuesta. Las grandes preguntas, las respuestas las sabemos. Lo que pasa es que la respuesta está dentro de uno y hay que bucear, hay que ir hacia dentro de uno para entenderlo. Y eso es más difícil, eso nos cuesta. Entonces, primer paso es aceptar. Esto terminó. Me doy cuenta que no hay presente ni futuro al lado de esa persona. Terminó. Y me doy cuenta que esto me va a traer mucho dolor y de todo este dolor voy a aprender y es uno de los pasos que hay que dar, el primero, para hacer todo un proceso de sanación. El primer paso es muy difícil porque es aceptar que algo terminó, entonces va a sobrevenir una lluvia de emociones negativas, una tormenta de emociones negativas, tristeza, enojo, rabia. ¿Por qué me dijo que me amaba? Después me hizo esto, después me dejó de amar, no cumplió. Y la mente no va a tener paz al principio, pero todo este proceso te va a llevar a sanar, a encontrar la paz, que no está en ningún otro lugar más que en ti. Con el tiempo un nuevo amor. Por eso la gente que suele atravesar por esta primera etapa de aceptar que se terminó una relación, cae en la desesperación, la tristeza le hace ver que nunca se va a enamorar, que nunca le va a ir bien, que todo va a ir mal, que el proceso este de sanación nunca se va a completar. Y eso es normal porque es un duelo. Es como cuando muere alguien amado en tu familia, tu mamá, tu papá, tu abuela, tu abuelo. Primero uno no lo acepta, después uno entiende que la persona partió para siempre y en este plano no nos vamos a encontrar nunca más. Sí, en otro plano, en otra vida, en otra dimensión, en el seno de Dios, como dicen los cristianos, ok, en el seno de Abraham, perdón. Sí nos vamos a encontrar, pero no acá, en este plano. Nunca la vas a volver a ver con un cuerpo físico a la persona. Y experimentar la vida como la experimentamos nosotros, que tenemos un cuerpo físico. ¿Por qué? Porque terminó su ciclo. Entonces, aceptar que alguien murió, que no va a estar, nos va
a generar dolor y después el dolor va a ir sanando y la herida va a cicatrizar y vamos a volver a amar y vamos a volver a ver los colores de la vida. Entonces, tenga fe que lo que pasa no pasa porque si usted está en un proceso de sanación y usted le cuesta aceptar que algo terminó o lo está aceptando en este momento y tiene dolor, todo eso va a pasar. Y usted va a encontrar la sanación, el bienestar. Ahora, los siguientes pasos de la sanación, puede haber muchos caminos, muchas posibilidades para sanar, muchas herramientas para estar bien. Pero para que esas herramientas sean eficientes, ese amor o esa idealización que usted tiene de su ex tiene que ir perdiendo poder. Por eso hay mucha gente que no deja de amar, se obsesiona, enferma su mente y prueba caminos de sanación y ninguno le funciona. ¿Por qué no me funciona? Porque se ha enfermado tu mente, porque te has obsesionado de tal manera que no podés vivir sin pensar en esa persona, no conoces otra realidad. Porque te falta el paso número uno, que es aceptar que algo terminó. Entonces vos cerrás una puerta y el universo te va a dar la potencialidad de abrir 1000 puertas distintas, con 1000 posibilidades, con 1000 amores distintos. Y según tu nivel de conciencia, de vibración, vas a traer un tipo de amor u otro. O vas a traer una misma relación como la del pasado si vos no aprendés. O una relación más evolutiva si vos sí haces aprendizaje. Hacer un proceso de sanación no es simplemente decir, bueno, se terminó, te despido con amor, acepto que se terminó, empiezo una nueva vida, sino también es evolucionar. A ver, ¿cómo yo podría vibrar mejor para atraer una pareja en otro nivel vibratorio? Mejor, una persona más amorosa, más comprensiva, con mejor comunicación. Entonces, para configurar esa persona en mi vida, tengo que trabajar mi interior. Por eso hay muchos caminos de sanación. Hay muchos maestros, facilitadores, chamanes, terapeutas, brujos, magos, personas que trabajan la metafísica. Uno tiene que intentar encontrar el camino. Probar, si te va bien, seguís adelante. Si vos decís, mire, esto me hizo bien, pero necesito otra cosa, buscás otra cosa. Pero no se detenga en el proceso de la sanación. Ahora, para que el proceso de la sanación avance hay que dar el primer paso, que es decir, bueno, acepto que esto terminó y que me quiero sanar. Muchas veces lo hace apresurada la persona esto, entonces dice la persona, quiero sanar, Rodrigo, ok. Y 4 días después llama el ex y lo primero que hace es hablar con el ex y decir, te amo, quiero volver contigo. Y a la semana, a los 10 días, todo vuelve a estar mal y la persona está en el infierno de nuevo y dice, Rodrigo, quiero sanar, pero no sé qué me pasó. Que quería sanar, me llamó mi ex y volví. Es que no había una decisión firme de sanar. Todavía es muy fuerte el amor, la ilusión, la esperanza. Entonces, mientras siga eso muy fuerte, con mucho poder, te va a seguir pasando lo mismo. Pero es que es bueno que el amor sea fuerte. Pero es que amar a alguien que no te ama, solo te va a enfermar. Solo va a enfermar tu mente, tus emociones y tu energía. Porque los seres humanos, en la manera de amar que tenemos, en la forma que amamos, esperamos algo a cambio, esperamos dar amor, pero también recibir amor. Es muy difícil decir, yo doy amor y no recibo nada. Ese es un amor mucho más sublime, mucho más profundo, mucho más divino, que por supuesto que lo podemos experimentar. Pero en mi experiencia, el amor de pareja requiere que la otra persona te devuelva también amor. Si no, no te va a funcionar. Va a sufrir. Y miren que yo he visto mucha gente que dice, no, yo amo y no espero nada. ¿Y cómo es su vida? Y una mierda, Rodrigo. ¿Y cómo no va a ser una mierda? ¿Y cómo no va a ser una mierda? Si tú quieres dar todo, tú quieres dar tu corazón y la otra persona no te da nada, ni la gracia. Entonces es muy difícil que tu vida no sea una mierda. Entonces, espero que sea de utilidad esto.